Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Chicos, pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctor. Sí, se escucha bien. Buenísimo, es la primera vez que doy un Zoom por acá. Bueno, aguantamos algunos minutitos a ver si entra alguien más. De paso, les pregunto si ya han podido ver el trabajo que les subimos ayer. Sí. Bien. La idea hoy es por ahí repasar un poquito los del otro día y empezar a ver los de hoy, que son de prueba y es. Más que nada, siendo que este cuatrimestre los exámenes van a ser presenciales, es muy probable que haya un práctico y sea la parte fundamental del examen. Así que nos interesa que estén todos bien aceitados con el tema de la prueba. Ana, ¿estás levantando la mano? Ah, no. Ah, Toqué está algo bien, por está bien. error. ¿Alguno tiene alguna duda de algo? Quiera zanjar. Yo lo que quería preguntar es, ¿qué es lo que entra para el primer parcial? No sé quién está hablando y la veo y la escucho muy baja. Ana, no. Hola, Sandra. La escucho muy bajo. Quería saber qué temas entran para el primer parcial. ¿Qué es lo que entra? Hasta donde llegamos. Lo más probable es que sea todo juicio ejecutivo. Creo que llegaríamos hasta subasta. Y por ahí quedaría pendiente de ser. ¿Tienen la fecha de examen, chicos? ¿Ya ustedes? Sí, el 27. Que es el lunes, el otro lunes. Sí. Bien, Profe, una entonces. pregunta. Sí. ¿Qué modalidad va a ser el examen? Hasta donde a mí me avisaron, es presencial. No sé si de la facultad a ustedes le dijeron otra cosa. No, no, era solo para saber bien cómo iba a ser respecto de ustedes, los profe. Gracias. Hasta donde yo sé es presencial, pero vieron cómo es esto que cambia minuto a minuto. Y última consulta, ¿solo Sí. van a ser escritos o preguntas técnicas y escrito? Si es presencial, o sea que va a ser como fue toda la vida hasta la pandemia, va a ser un práctico. Que va a ser un escrito de demanda, un escrito de oposición de excepciones, una contestación de oposición de excepciones, y después dos o tres preguntas a responder en formato, digamos, de contenido, pero que son prácticas, son todas eminentemente prácticas, no se le va a preguntar el concepto de. Claro, sí, Profesor. bien. Gracias, profe. No de nada. Sí. Profesor, ¿no nos podrán dar algún modelo de excepciones? Porque cuando no, nosotros vimos el articulado de la demanda, pero no vimos de la presentación de la oposición de excepciones. Yo, chicos, lo que voy a hacer, una vez que terminemos toda la etapa de prueba, yo les voy a subir un PDF que vengo subiendo hace un par de cuatrimestres, son dos expedientes que tramitaron acá en el juzgado 15, en el cual tienen la demanda, la oposición de excepciones, la contestación, la apertura a prueba de las excepciones, las periciales que se hicieron en ambos casos, pues una de una pericial contable y otra de una pericial caligráfica. La sentencia que se dictó, y en uno de esos hubo sentencia de cámara. Les voy a subir un PDF con todos esos pasos procesales para que ustedes vean cómo es un expediente entero. ¿Bien? Pero eso quiero esperar a que terminemos de que ustedes hagan los prácticos. ¿Bien? Porque subirle modelos no les sirve. Primero, porque los casos que yo les voy a subir, cuando ustedes los vean, van a decir. Che, pero acá están haciendo todo lo que no nos dicen que hagamos. Ese es el tema de los modelos. Muchos modelos sacados de la práctica judicial diaria tienen cuestiones que nosotros le decimos que no lo hagan de esa forma porque por ahí no están bien hechas, desde lo académico, digamos. Nosotros no podemos enseñarles, como ahora vamos a ver, determinada forma de ofrecer la prueba informativa porque técnicamente está mal.
Después en la práctica se hace, a riesgo de cada uno que lo haga, pero se hace. Entonces, quiero que ustedes practiquen por sus propios medios redactar un escrito que estuvimos revisando los que presentaron, algunos están muy bien, otros tienen algunas otras cuestiones que revisar, y una vez que ustedes ya tienen alguna cierta gimnasia haciendo redacción de escritos, después le damos los modelos. Porque no queremos que se hagan del modelo. A mí me pasó específicamente que para hacer, cuando presenté el práctico, no sé si está bien, como no tenemos la devolución de la corrección, es como que entras en la duda si lo que hiciste está bien o está mal. Bien, nosotros ahora lo que hacemos es ver los escritos así y les damos una devolución general. Si les parece, ahora ya comenzamos y yo les voy a decir lo que fui viendo de los escritos que tenía que del práctico de la semana pasada. ¿Vieron que el primero eran qué excepciones planteaban el primero? Falta de personería. De pago parcial no comentado. ¿Que no era falta de personería? ¿Cómo? ¿Alguno consideró que no era falta de personería en ese caso? A mí me confundía. A mí me confundía, o sea, ¿por qué era falta de personería y no falta de legitimación activa? Entiendo lo que es cada uno, entiendo cuándo es falta de personería y falta de legitimación activa, pero en ese caso puntual me confundí. ¿Alguno más tuvo ese inconveniente? Bueno, les explico por qué no es falta de personería, no es falta de legitimación activa, que entre paréntesis sería inhabilidad de título por falta de legitimación activa. No es inhabilidad de título por falta de legitimación activa, porque acá la relación sustancial está bien planteada. Está el que inicia el juicio es el consorcio. De hecho, está caratulado consorcio no sé cuánto contra... no me acuerdo el nombre de la persona. Bueno, es el consorcio el que lo inicia. Entonces, por eso es que el problema está en la representación. Cuando quien invoca la representación del consorcio, que es el administrador, no dice que lo viene a hacer en su condición de administrador, ahí es donde radica la falta de personería. ¿Me siguen? Cuando ustedes, por ahí no es fácil advertirlo así en un práctico, pero esto en la realidad se ve muy fácil. Cuando ustedes van a agarrar un expediente, como el que se planteó en el caso, ustedes agarran el expediente y ven, caratulado, consorcio con Pérez, constancia de la FIP del consorcio. Todo indica que el que inicia el juicio es el consorcio. Y ahí el práctico le dice, se inicia un juicio de despensas por parte del consorcio, admin no sé cuánto. Cuando quien inicia el juicio es quien efectivamente es el acreedor, ahí no hay una falta de legitimación activa. Por ende, no podrían oponer inhabilidad de título por falta de legitimación activa. Ahora, si el problema está, como en el caso, que quien representa a ese verdadero acreedor no acompañó a juicio o no invocó o lo que sea que haya pasado una representación adecuada para intervenir en juicio por quien realmente es el legitimado activo, ahí es donde está la falta de personería y no la falta de legitimación activa canalizada a través de la inhabilidad de título. Ustedes, repito, para ver si hay inhabilidad de título por falta de legitimación activa, tienen que ver si quien demanda es el acreedor y la falta de legitimación pasiva tienen que ver si quien es demandado es el deudor. Si eso falla, si no está configurada debidamente la relación sustancial acreedor versus deudor, ahí hay inhabilidad de título por falta de legitimación activa o pasiva. Acá el práctico dice que el consorcio tal demanda a tal fulano, que es el titular de la unidad. Ahí no hay falta de legitimación activa, porque la relación sustancial está bien determinada. ¿Me siguieron? Sí. ¿Seguro? Sí. Porque el facha me dijo que también estaban dudando el otro día, y bueno, veo que siguen dudando, pero quiero que no queden dudas al respecto. Si el práctico dijera, el juicio lo inicia Juan Pérez contra tal, y Juan Pérez es el administrador, ahí sí hay una falta de legitimación activa, porque el juicio no lo inicia Juan Pérez, lo inicia consorcio no sé cuánto. ¿Bien? Sería muy burdo eso, no se ve en la práctica, pero para que ustedes vean la diferencia. Eso por ahí pueden verlo más sencillo, cuando, por ejemplo,
Ustedes saben que cuando una persona jurídica emite cheques o pagarés, lo hace a través de su socio gerente, si es una SRL, o su presidente del directorio, si es una SA. Si el cheque o el instrumento que van a ejecutar, ustedes tienen que fijarse cómo está suscrito. Va a decir Juan Pérez por Pindorcho SA. Y ahí, si demandan a Juan Pérez, ¿qué habría? ¿Una falta de legitimación pasiva o qué excepción podría haber? Yo me perdí. El ejemplo. Cheque suscrito por Juan Pérez en su carácter de socio gerente de la SRL Pindorcho. Y ustedes demandan a Juan Pérez. ¿Qué habría ahí? Falta de legitimación pasiva. Un inhabilitado. Pero no está bien porque se puede demandar a ESI y a la sociedad. Si bien firmó Juan Pérez, lo hizo. Yo demando a la sociedad. La representatividad de la sociedad. Ahora, si pasa que Juan Pérez era el socio gerente de la sociedad y en la operatoria libró cheques y uno de ellos no lo estableció que era por la sociedad, y bueno, ahí sí él podría ser pasible de un juicio en su nombre. Por eso es muy importante que ustedes, cuando vean un cheque o un pagaré o lo que sea, vean que efectivamente, si quien lo firma lo hace por una sociedad, que indique que cuando firma lo hace por Pindorcho S.A. ¿Queda claro? Ahí hay un problema de falta de legitimación pasiva. En este caso, en el del ejemplo, ¿qué tendría que haber acompañado el administrador para que no proceda a esta excepción? ¿En el del caso de la semana pasada? Sí, sí. Y tendría que haber acompañado. El acta de una asamblea. Si lo hace, no me acuerdo si acá dice que lo hizo, a ver. No, lo hizo Ferreira. Inicio de ejecución sin aclarar. Bueno, no dice si es como apoderado o como patrocinante. De una forma u otra hay una falta de personería. Pero si fuese como patrocinante, lo que tiene que hacer es acompañar las actas que den cuenta de que él asumió el cargo de administrador, las actas de la asamblea. Si eso, y el administrador va a firmar conjuntamente con el letrado patrocinante del consorcio la demanda. Ahora, bien, si el administrador le otorgó un poder al abogado del consorcio, con eso basta, porque como ya les mostré la semana pasada que lo vimos, un poder que era del doctor Lavaz, el escribano, cuando hace el poder, tiene a la vista las actas y deja constancia que tuve a la vista. Sí, con eso alcanza. Fecha tanto. Y sí, con eso basta. Bien. Con eso no hay que requerirle nada más. Gracias. Bien, ¿alguna duda más? Bueno, y yendo a lo que nosotros pudimos advertir en estos escritos. Ahí decía, redacten el acápite de las excepciones. Primer error que vi en más de un práctico. Algunos hicieron la oposición de excepciones entera. ¿Bien? El encabezamiento, la pretensión, la parte de oposición de excepciones. Está mal. Está a los fines del examen, chicos. Si el examen les dice, redacte el acápite de prueba, tienen que hacer el acápite de prueba. Redacte el acápite de oposición de excepciones, tienen que hacer la parte donde fundan las excepciones. Redáctela, y así sucesivamente. Si a ustedes les dice, redacte el escrito, lo hacen entero. ¿Saben por qué? Porque van a laburar de más. Sí, perdón, tiempo. Van a hacer todo el escrito y no se va a considerar. Porque si la consigna dice, redacten la prueba, directamente todo el fundamento, por más que sea brillante, no lo vamos a ver, porque también en el examen lo que un docente analiza es la comprensión de la consigna. Eso no es solo para el examen, la comprensión de un texto les va a servir a ustedes también cuando tengan que, no sé, que interpretar un contrato y hacer una demanda en base a ello. Por eso, lean bien la consigna y respondan lo que se les pida. Primer error fundamental que vi es ese. Algunos hicieron el escrito entero. Y ahí ya arrancan mal. Bueno, yendo puntualmente a lo que es el acápite correspondiente, que es la parte del fundamento de las excepciones, lo que ustedes tienen que hacer, como en este caso había dos excepciones, tienen que distinguir una de otra. Ustedes sí, yo les, para que más o menos, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer un,
un pequeño esqueleto de un escrito de oposición de excepciones en un Word. A ver si los puedo compartir. ¿Ahí ven el Word en blanco? Sí. Bien. Sí se ve. Bueno, cuando ustedes van a poner excepciones, lo primero que tienen que hacer es encabezamiento. Ahí va a depender si son patrocinantes, apoderados, invocan el 48, lo que sea. Personería, si invocaron el 48 o son apoderados, acá van a tener que acreditar la personería. Luego, pretensión. Recuerden, la pretensión siempre es sencilla y concisa. Que vengo por la presente, en legal tiempo y forma, acá viene en legal tiempo y forma, porque les corre el plazo de 5 días, me vengo por la presente, en legal tiempo y forma, a oponer excepción de tal, tal, tal y tal, las que sean, las enumeran, las dicen nomás. Y acá nunca pongan, vengo por la presente a contestar la demanda, porque recuerden, el juicio ejecutivo no contesta la demanda. ¿Bien? Vengo por la presente a oponer excepción de tal, tal, tal y tal, contra el curso de la ejecución, solicitando sea lugar a las mismas. Esa es la pretensión. No tiene más que eso. Y luego, y esta es la parte que ustedes tenían que hacer, y la parte más importante del escrito, fundamento, pueden poner fundamento, pueden ponerle excepciones, como ustedes quieran, no importa, acá no hay una forma sacramental, solo tiene que quedar en claro que en esta cápita ustedes van a explicar por qué oponen las excepciones que oponen. Y en el acápite este, que es el más importante del escrito, donde va a estar el grueso de su defensa, acá lo que tiene que hacer en primer lugar es explicar en qué consiste cada excepción. ¿Bien? Que eso casi ninguno lo hizo. Entonces, si vamos a hablar en el primer caso de la falta de personería, un consejo entre paréntesis, cuando van a poner más de una excepción, sigan el orden del código. ¿Vieron que el 542 tiene un orden de excepciones? Sigan ese orden. Entonces la primera que van a poner es la falta de personería. Entonces empiezan, no sé, hacen un subpunto. Ya no sé, 3A, por ejemplo. Si quieren hacer 3.1 romano, no sé, como ustedes quieran, pero subdividirlo. 3A, excepción de falta de personería. Después ustedes lean la forma que quieran, pero tiene que estar esta estructura. Y empiezan. La excepción de falta de personería consiste en la defectuosa representación, etcétera, etcétera, el fundamento. Un párrafo, aunque sea, explicando en qué consiste. ¿Bien? Que eso hasta lo sacan del mismo código. Perdón, profe, una pregunta. Sí. Entonces, en el título, digamos, antes de especificar qué excepción oponemos, digamos, en el fundamento, ¿qué ponemos? ¿Por qué las oponemos? No. Ustedes por ahí tienen un título general, pero después ya ponen un subtítulo ahí mismo. Sin texto, ¿me siguen? Cada título puede tener subacápites dentro de uno. No es necesario que hagan. Si quieren, y si quieren pueden poner, se oponen las excepciones de tal y tal conforme los argumentos que a continuación se detallan. Profesor, yo ahí tengo una duda. Perfecto. Yo en el trabajo puse en el acápite de, bueno, puse opone excepciones y después cuando puse falta de personería, puse ante la insuficiencia de la representación invocada por el señor Ferreira, y en realidad no es que hay insuficiencia de la representación invocada, sino que directamente no... No hay, claro. Exacto, ahí por ahí ante la insuficiencia decís, explicá primero en qué consiste la falta de personería y después van al caso concreto. En el caso de autos, se advierte de las constancias acompañadas que el señor tal no ha invocado representación alguna respecto del consorcio accionante. Es muy sencilla la falta de personalidad. Por ahí en dos párrafos bien armados la tienen fundada y tampoco requiere prueba, porque surge de las constancias del expediente que el administrador no acreditó la representación legal para con el consorcio. Entonces, en este caso es una excepción sencilla. Primero, explican genéricamente en qué consiste la excepción y luego la trasladan al caso concreto. ¿Bien? Bueno, siguen. 3B. Excepción de pago. Y acá, lo mismo que el anterior. También una explicación muy sencilla de en qué consiste el pago.
El pago ya lo vimos el otro día, saben que consiste en el modo natural de extinción de las obligaciones, citan un artículo del Código Civil Comercial y continúan. En el caso concreto, conforme lo acredito con tal, tal y tal, se han pagado los pedidos tal, tal, tal y tal, de tal o cual forma. Acá tienen que hacer un relato. Lo que surge a ustedes del práctico, lo tienen que relatar acá prolijamente. ¿Bien? Y cuando ustedes hacen, esto lo van a tener que probar. Acá creo que había que ofrecer pericial contable, testimonial de reconocimiento y no me acuerdo cuál más. Ustedes en el relato del fundamento de la excepción van explicando cómo van a probar cada cosa. Entonces, por ejemplo, si los periodos de enero y febrero de 2020 los pagaron y tienen recibo firmado por un empleado de la administración, van a decir, conforme se acredita con los recibos de fecha tal y tal, los periodos tal y tal fueron abonados por ante la administración tal, siendo firmados por la empleada tal, la cual será ofrecida como testigo de reconocimiento. O sea, ustedes, todo lo que van a probar lo explican acá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes después ofrecen la prueba, no pueden decir, testimonial de reconocimiento, dos puntos, se cite a los fines de que él reconozca tal instrumento. Ello para tener por demostrada la excepción. No, no, no. Cuando ustedes ofrecen la prueba, directamente se limitan a ofrecerla. Lo que van a probar con cada medio probatorio tiene que surgir claro de la cápita del fundamento. Y eso por ahí lo vamos a ver más claro ahora en el práctico de hoy. ¿Me siguen? Entonces, lo que se estira a hacer es, conforme se acreditará oportunamente con la pericial contable sobre el libro de consorcio, se ha efectuado tal pago, o conforme se acreditará oportunamente con el oficio a librarse a tal entidad, ha ocurrido tal, tal o cual cosa. ¿Bien? Ustedes explican el fundamento cómo van a probar cada uno de los... Ustedes, ahí estoy con la que quiso hablar. Ustedes recuerden que en una demanda o en una contestación, o en una demanda, en una posición de excepción, ustedes tienen que alegar y probar. Entonces, cuando hacen el fundamento, hacen toda la labor de alegación. Le tienen que decir al juez qué es lo que ocurrió en el mundo fáctico, por fuera del expediente. Ustedes tienen que decir, pasó esto, 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 esto y esto. Ustedes se lo relatan. Pero todo ese relato, como el juez no estuvo ahí, no sabe qué pasó, tienen que probarlo. Y eso es lo que después logran con el ofrecimiento de prueba. Sí. Le decía que yo en mi caso hice todo igual, pero adentro del fundamento expliqué, o sea, los hechos, todo, pero puse la excepción de falta de personería porque la excepción de pago, pero no lo hice así como usted lo está haciendo ahora. No sabía que las excepciones después tenía que explicar de forma separada fuera del fundamento. No, es que está dentro de la carta del fundamento. No sé si ven acá, dice por ejemplo. Disculpe, pero pasa que es muy difícil para los que la cursamos por primera vez, poder saber cómo se hace, viniendo de la práctica 1, que es distinto, saber cómo se hace una cápita de... Yo pensaba que la prueba iba aparte. Es que es muy difícil hacerlo. Va aparte. Sí, pero lo va dentro del fundamento. El fundamento es explicar cómo lo vas a probar. Y después directamente te limitas a poner prueba tal, exacto, sobre tal. Después, prueba tal, se libre oficio, por ejemplo. Claro, lo que miren, ¿no? Ahí cómo pongo. Prueba. Y acá van a poner uno, documental. Y acá detallan. Tal documental, tal otra. No van a explicar qué fundan con cada uno de esos documentos que acompañan. ¿Me siguen? Sí. Informativa. Oficio tal. Para que informe tal y cual, que ahora lo vamos a ver con el práctico de hoy, para que informe tal y cual cosa. Ustedes acá tienen que detallar qué es lo que piden, pero no qué es lo que van a probar. No está bien, por ejemplo, se libre oficio al banco para que informe si en fecha tal se hizo tal pago.
Ello para demostrar el claro, no. pago del periodo. No, esto no va. Esto claro. lo tuvieron que haber explicado. Arriba. Acá. Acá ustedes van, en el acápite de fundamento, ahí ustedes van a explicar cómo prueban cada uno de, lo, de las circunstancias que alegan. ¿Bien? ¿Me siguen? Bien. Entonces, en informativa, ¿cómo sería? ¿Se libre oficio al banco para que se ahora, explique? Ahora lo vamos a pasar con el segundo caso, con el caso de hoy. ¿Bien? Yo esto quería que tengan un esqueleto. Entonces, vamos repasando. Tienen encabezamiento, personería si lo hubiera, pretensión, fundamento. En este caso tienen dos excepciones, así que lo subdividen. Prueba. Hacen todo el ofrecimiento de prueba sin indicar qué es lo que van a probar con cada medio. El juez sabe o debería saber para qué utiliza cada medio probatorio. Y otro detalle importante. Acá ustedes están oponiendo dos excepciones. El ofrecimiento de prueba es único. Es único. O sea que acá van a ofrecer toda la documental. Bueno, en este caso particular, la excepción de falta de personalidad no tiene prueba. Pero supónganse que están oponiendo dos excepciones que cada una tiene prueba. ¿Bien? En ese caso, acá van a probar la documental, van a detallar toda la documental, la que utilizan para probar la excepción 1 y la excepción 2. Lo mismo con la informativa, y así sucesivamente. No tienen que detallar. Para la excepción 1 ofrezco todos estos medios, para la excepción 2, todos estos otros. Bien. ¿Estamos? Bien. Y después, petición, y acá culminan, como todo escrito que ustedes ya conocen, se me tenga por presentado parte, por opuesta a la excepción, por ofrecida la prueba, y oportunamente... No, fundo, discúlpeme, no. Yo por ejemplo puse, en mi caso puse antes de la petición, fundo en derecho, y enumeré los artículos, y después recién puse petición. Como usted dice. Fundar en derecho está perfecto, eso me lo comí, tío, perdón. Pero en este caso no había que poner, solamente había que poner el fundamento de excepción, ¿no? A ver, chicos, cuando ustedes oponen, el acápite de fundar en derecho es una práctica que quedó enquistada en todos quienes ejercen o quienes ejercimos. Lo cierto es que si el fundamento está bien hecho, el fundamento en el acápite correspondiente está bien hecho, acá fundan en derecho. Porque van a haber dicho, el pago es el cumplimiento natural de las obligaciones conforme lo establece el artículo tal del Código Civil y Comercial. Ahí está la fundamentación en derecho. Si después ustedes quieren repetir el apartado derecho acá, que es una práctica común, háganlo, no está mal. No, profe, me parece que ya se refería que en el práctico específicamente, o si en el caso del parcial ustedes nos dicen acápite de excepciones, no tener que desarrollar claro. todo, pero vos nos estás dando una forma, digamos, una general de. Claro, no, yo ya le estoy dando la generalidad del escrito. Bien, está bien, que es bueno, por porque eso no lo sabíamos. Al principio, que el práctico decía que ustedes solo tenían que hacer. Solamente eso. Fundamento. Nada más. Ni prueba, nada. Listo, fundamento. Nada. No quieren hacer por demás porque es mala interpretación de la consigna, digamos. Bueno, estamos más o menos como es un esqueleto de un. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Perfecto, doctor. Bien. No, pregunta, y en documental, ¿no tendría que...? No, si yo acompaño un poder, por ejemplo, lo tengo que poner en el... Ah, no tiene sumario la constitución. ¿Cómo? Otro detalle, por eso cuando acá hice el esqueleto no le puse sumario. El claro. sumario va únicamente, y esto grábenselo, para el escrito de demanda. ¿Por qué insisto más que los cuatrimestres anteriores? Porque como no iban a hacer un escrito entero, no iban a tener la posibilidad de poner sumario. Acá que lo más probable es que sea examen presencial y tengan que hacer un escrito entero, muy probablemente... Si es de demanda, no se olviden el sumario. Y si es cualquier otro escrito que no sea de demanda, no tiene sumario. Si ustedes hacen una oposición de excepciones con sumario, ya está mal. Arranca mal. O sea, no significa que está todo mal el escrito, pero ya arrancan mal. ¿Bien? Y ahí en prueba, entonces, donde entonces, dice prueba documental, si tendríamos que poner. Lo acompañás, lo indicás acá. Ah, bien. Doctor, disculpe. En mi caso, yo que soy virtual... a mí, Secretaría Académica, me aprobó la excepción de rendir virtual y cursar virtual, porque vivo entre Trelew, yo, Chubut, provincia de Chubut. Me tiene sentido, y me habían dicho eso.
Sí, me habían dicho que había que hablar con un profesor. Hasta donde yo sé, me dijeron que era presencial. Por eso yo averiguo, si a vos te autorizaron, hacerlo saber al centro y que lo pongan en conocimiento del titular. Pero hacerlo cuanto antes para que te avisen bien con tiempo. Y bueno, si será en ese caso, vos tendrás la posibilidad de hacerlo virtual. No sé si será la misma modalidad para todos. Profe, somos bien, varios, me parece, gracias. Los que tenemos. Bien, yo porque pregunté en la cátedra y me habían dicho presencial. Obviamente que si está entre Leo o en otras localidades tiene todo total sentido de que no sea. El lunes habrá que hablar con el doctor del Cerro y que él nos diga. Háblenlo con el titular, donde manda capitán, muchachos, no manda marinero. Así que yo hago lo que diga el titular y lo que diga la facultad, básicamente. Bueno, gracias, doctor. Bueno, vamos al caso de hoy. Ah, no, perdón. ¿Alguno le quedó alguna duda más de los otros ejercicios? Bien. Profesor, cuando ofrecemos la documental, van al no tener sumario, va todo lo que es tasa sobre tasa. ¿Tasa sobre tasa pagás en este escrito? No. No, entonces no. Bono y UCI, podés acompañarlo acá. Eso sí. Perfecto. Y acuérdense, chicos, la documental se acompaña, no se ofrece. A mí me quedó dudas con respecto a la demanda, ¿no? Al último punto. Bien, decime. En realidad, no sé si lo que hice está bien, eso es la mayor, porque en realidad ahí solamente lo que teníamos eran los legitimados y teníamos el monto, ¿no? Pero después no teníamos el vencimiento, no teníamos fechas. No, a ver, chicos, obviamente en un práctico no van a tener todos los datos que necesitan, van a tener lo más importante. Si falta alguno, o lo inventan o ponen un convencimiento en fecha X. No se falta. Yo en mi caso le inventé domicilio y le inventé claro, hasta no documento. Exacto, todas esas cosas. Claro, eso lo inventé. Si no, una consigna con todos los datos es interminable y los mal predispone a ustedes. Ya, yo sé que una consigna larga te resulta chocante al principio. Entonces, la idea es no bombardearlo con datos, sino los datos que son esenciales para la resolución del caso. ¿Bien? El domicilio, lo inventan, etc. ¿Bien? Sí, en este profe, caso, por ejemplo. En la demanda, en este caso, que yo las vi. No vi grandes errores, porque no era una demanda compleja, sino era directamente ejecutar el pagaré. El pagaré no, obviamente no encubría una relación de consumo porque era una sociedad contra otra sociedad por un monto de $10,000. Entonces no había que complementar el pagaré, no había que hacer ninguna de esas tareas. Simplemente era, lo vi bastante correcto, el sumario, la pretensión concisa. En el sumario, acuérdense que el monto que tienen que poner es el capital puro, lo mismo que en la pretensión. Después en el título es una descripción muy básica del título. El título base de la presente ejecución consiste en un pagaré suscrito por el señor tal, con vencimiento de fecha tal y por el monto tal. Recuerden que si el pagaré es a la vista, deben denunciar la fecha que lo presentaron al cobro. Si es de vencimiento determinado, no tienen que denunciar nada. Y después van a pedir la medida cautelar. En el caso no estaba planteado ningún supuesto medida cautelar. Si ustedes la ponen, está perfecto. Y si no la incluyen, también está, porque el caso no apunta a que pidan la medida cautelar. Pero el que la pidió está perfecto porque es un título completo y trae aparejado una medida cautelar. Lo que no estaría bien es si nosotros les decimos, hagan una demanda de ejecución de alquileres, que saben que requiere preparación de vía, y ofrecen y piden una cautelar. En ese caso, tienen que ofrecer información sumaria. Si ustedes piden la cautelar sin ofrecer información sumaria, ahí está mal. Con respecto a eso de medidas cautelares, por ahí estoy equivocada, ¿no? Pero en este supuesto en el que estamos ahora, en donde opongo excepciones, si se hubiese trabado alguna medida, en este escrito, ¿yo puedo solicitar algo con respecto a eso? Que no corresponde. ¿Vos podés? Planteo prescripción. El levantamiento de la medida cautelar. ¿Acá? ¿Sí? ¿En qué parte podría ser? ¿En una cápite más que diga solicito levantamiento por
Sí, acá, a ver, después de... Ahí estaría bien. Perfecto. O después de la prueba. No, no hay inconveniente. Lo que sí, no lo, lo fundamental de este escrito es la oposición de excepciones. No lo pongas acá. Sí, no, por supuesto. Sí, 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 sí. Bien. Obviamente que este pedido de oposición de levantamiento se va a dar traslado, no se va a resolver sin más, y en una ejecución de expensas probablemente no se levante la cautelar hasta tanto haya sentencia que rechace la ejecución. Sí podrías plantear un levantamiento, supóngase que les están ejecutando un pagaré y les traban embargo sobre el sueldo. Y se traba embargo por el 20% del sueldo y ustedes, ¿qué podrían pedir ahí? ¿Cómo? Ustedes les embargan el 20% bruto del sueldo. ¿Qué podrían pedir? Depende, si supera una vez el mínimo. Sí, depende cuánto reducción. Es el porcentaje que se puede pedir. Van a tener que plantear el levantamiento o la limitación de la medida cautelar, pidiendo que se ajuste al decreto 484 del 87. De eso se va a dar traslado, y por ahí eso sí se puede resolver antes de la sentencia. Bien, bien, gracias. ¿Alguna duda más? No. Vamos a ver el ejercicio que le subimos ayer. Bien. En el primer caso, tienen mucha prueba en el primer caso, pero creo que no caben dudas de qué excepción opondrían. La de pago total. ¿Alguno? Yo opondría inhabilidad de título. ¿Por qué inhabilidad de título? Y por empezar a contar los meses y me da 23 meses y no está prescripta. Me queda un mes para que la obligación sea exigible. Perfecto, está muy bien lo que decís, pero ¿por qué no es exigible la obligación? Y porque primero necesito que se trate de un plazo totalmente vencido y no, no es exigible porque este caso, no necesito. Está bien, sí, lo que decís, pero en este caso, sí, ¿por qué no es exigible la obligación? No sería exigible. ¿Qué pasó para que no sea exigible? ¿Qué hizo tu cliente? Y yo me... Pagó. Exacto. Pagó. Claro. Entonces la excepción es de pago y no de inhabilidad por falta de exigibilidad. Te hago un paréntesis. No, me perdí, profe, perdón. ¿Cómo? No, me perdí. Se trabó y no, no escuché. Ah. En este caso, es verdad, no hay una deuda exigible. ¿Por qué no hay una deuda exigible? Porque se canceló. Entonces, si se canceló, ¿qué significa? Se pagó. Si se pagó, ¿cuál es la excepción que corresponde? La de pago. La de pago, pago total. Pero entonces no es inhabilidad. Les hago un paréntesis. Entonces no hay inhabilidad. Si ponen inhabilidad por inexigibilidad en el parcial, está mal. Ahora, cuando ejerzan, si ponen inhabilidad por inexigibilidad, pero prueban, ofrecen la prueba correspondiente para acreditar el pago, difícilmente un juez le vaya a decir, no, está todo probado, pero planteaste mal la excepción. Quiero que quede inhabilidad, claro. ¿Pero la inhabilidad estaría dada por otros fundamentos? A ver, no hay una, es verdad, no hay deuda exigible. No hay deuda líquida, suma de dinero exigible. ¿Por qué? Porque se pagó. Es cierto, pero tiene una defensa específica. Lo mismo con la prescripción. Si tienen periodos prescriptos, es verdad, no es deuda exigible, pero tiene una excepción específica para eso, que es la de prescripción. Entonces, lo que se apunta acá en lo que es la materia es que ustedes puedan detectar cuál es la defensa que corresponde específicamente al caso. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a litigar y les toca un juzgado con un juez excesivamente ritualista, o sea, excesivamente formalista, y le van a plantear inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación porque está prescripta,
Y por más que esté acreditado, que esté prescrito, ustedes lo pusieron así, decir, no, pero lo ofreció mal, porque era prescripción y una habilidad. Y corren el riesgo de perder una defensa que la tendrían ganada. ¿Me entienden? Porque para cada tipo de defensa, pero para cada tipo de circunstancia tiene una defensa específica. Si hubo pagos, la defensa específica es el pago, ya sea parcial o total, no la inhabilidad por falta de exigibilidad. Yo la dudé en mi caso. No, no, no. La inhabilidad es solo para defectos formales del título. El pago es otra cosa. Y perdiste. Por más que tu cliente pagó hasta el último peso. Claro. Yo confundí porque yo la... Perdón, no habla, Pau. No, no, está bien hablar. No, pasa nada. No, dale. No, digo que yo me confundí, yo estaba entre pago y después decía no, inhabilidad. Y me enrosqué con los meses y empecé a pensar en la prescripción y no sabía cuál de las dos excepciones eran. Incluso hice el escrito, obviamente lo puedo modificar, pero bueno, me da mucho temor en el momento del examen, ¿no? Porque por ahí son tantas cosas que por ahí uno cree que es como yo, que creí que era inhabilidad y me tiré inhabilidad y no por excepción de pago. Bien, no sé, para lo que te pasó a vos es, no le busques tanta vuelta. Si ves que te dice el ejercicio que pagó tal mes de tal forma con tal recibo, tal otro de tal recibo, no le busques la vuelta ahí, directamente andarlos a lo que surge claro, que es el pago. ¿Puedo preguntarle cómo sería ese mismo caso? ¿Cómo? Pero en verdad, ¿cómo sería este mismo caso que nos tocó a nosotros? ¿Cómo me daría cuenta yo, por ejemplo, para aplicar la excepción de inhabilidad de título? Es que acá no podrías plantear inhabilidad de título. No deberías. Claro, no es, claro. No. Está bien, perfecto. Por ejemplo, perfecto. Perdón, tenía una pregunta de Luciana. Sí, profe. Pregunta, en este caso que Paola decía que algunos periodos estaban prescritos, en su caso, ¿se podría plantear excepción de prescripción por determinados periodos y excepción de pago por otros? Si hubiese, en este caso no hay periodos prescritos, aclaro, igual. Pero si los hubiese, vos tranquilamente podés decir, te planteo la prescripción de tal, tal, tal y tal periodo, y de tal, 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 tal otro te planteo pago parcial o pago total. Sí, no hay ningún inconveniente para eso. Claro, porque estaría mal si yo con la excepción de pago englobo los periodos que ya están prescriptos o igual procede. A ver, ahí habría una incongruencia. Claro. Porque estás planteando prescripción conjuntamente con pago y te podrían decir, no, va contra la doctrina de los propios actos, que vos misma me estás diciendo que la prescripción la pagaste, los periodos los pagaste, pero estás diciendo que están prescriptos. Ahí... No es que convendría ser un pago pero total. En ese caso lo tienen que plantear subsidiario, no conjunto. ¿Queda? Si ustedes van a plantear prescripción de varios periodos y después y también saben que algunos los pagaron, planteen la prescripción en primer término. Porque si ustedes plantean prescripción y también pago, sería contradictorio. Lo mismo si plantean inhabilidad de título y pago, que pasa mucho, que puede pasar, por ejemplo, en un cobro ejecutivo de expensas. Les viene un certificado que no discrimina los periodos, ustedes obviamente van a plantear inhabilidad de título, pero también tenían periodos pagos. Ahí había un contrasentido y dice, pará, me está diciendo que el título no es hábil, me estás negando la deuda como recaudo para inhabilidad de título, pero después me está diciendo que pagaste. Estás vos mismo yendo contra tu propio dicho. En ese caso, doctor, se puede... Para que no ocurra eso, tiene que plantear la inhabilidad de título y subsidiariamente, para el caso de que no prospere, la de pago. Entonces, si el juez claro. hace lugar a la excepción de inhabilidad de título, ni siquiera va a adentrarse a la de pago, porque era subsidiaria, no era conjunta. Pero la de inhabilidad y la de pago se puede plantear subsidiariamente, entonces. Subsidiariamente, sí. Y nos dijiste entonces también que pago y prescripción. ¿No es mejor englobar todo en pago? Si está todo. Sí, pero el pago lo tenés que probar. El pago lo tenés que probar. Sí, si yo lo puedo probar. No. La prescripción surge de ver. Vencía tal día, vencía me llamando tal día. La única prueba que podría requerirse es si hubo una carta de documento y señé, hay que mandar oficio al correo. Bien.
Puede pasar también, como decía Luciana, que hay algunos periodos prescriptos y otros que fueron pagados. Ahí no sería subsidiaria, porque vos estás diciendo 2018-2019 está prescripto, 2020-2021 los pagué. Ahí no habría incongruencia, digamos. Bien. Porque no se superponen los periodos que vos estás excepcionando. ¿Alguna duda más? Profe. Sí. En el caso de planteos subsidiarios, en el que decía recién, de inhabilidad y de pago, ¿el tema de los subsidiarios lo aclarás en el objeto? Sí, no estaría mal que lo aclares en el objeto y también en el fundamento. Ah, bien, perfecto. Sí. Gracias. Y recuerden, en la parte de fundamento va la negativa de la deuda en la inhabilidad de título, ¿eh? Todavía sigue habiendo jueces que niegan, que rechazan excepciones de inhabilidad de título porque no está negada la deuda. A mí me parece un excesivo rigorismo formal, pero sigue habiendo y pueden tener una excepción de inhabilidad de título espectacularmente fundada y probada y que se la rechazan porque no está negada la deuda. Así que no solo a los fines del parcial, en el parcial lo miramos, sino para cuando ejerzan, nieguen la deuda en primer lugar para no olvidarse. Bueno, en el caso, ya no hay duda de que es pago total. ¿En el pago, doctor, entonces también se negaba la deuda? Que ahí no, el pago no. Solo en la inhabilidad de título niegan la deuda. ¿Por qué? Porque en el pago no niega la deuda, porque la deuda existió. Vos la cancelaste, pero existió. Entonces no podés negarla. Ah, bien. Estás diciendo que pagaste algo que no existió. Es contradictorio. Solo se niega la deuda en inhabilidad de título. Bien. Bueno, ahora de vuelta, si les parece, para responder este caso, les voy a compartir pantalla para que vayan viendo cómo se ofrece la prueba. Bueno, acá chicos, en este caso concreto, les dice que redacten el escrito entero. Pero como ya vimos recién en el caso anterior cómo sería todo el esqueleto de una oposición de excepciones, vamos a lo que nos importa, que es la prueba. Sería lo mismo. Acá actúan como letrado patrocinante, no habría personería, porque firman conjuntamente con el cliente. Van a tener, vemos por la presente, poner excepción de pago total contra el curso de la ejecución, solicitando se haga lugar a la misma. El fundamento va a ser único, porque hay una sola excepción, no tienen que subdividir nada, y después van a la prueba. Entonces acá quiero que ustedes me vayan diciendo qué medios probatorios vieron. Bueno, yo en mi caso, yo lo hice, sí. Pero me acompañé el documental y bien, ofrecí informe. Era poquito, uno, ahí lo dijiste. Documental. ¿Qué acompañaron en este caso? Los recibos otorgados por el martillero y la constancia de depósito del banco. ¿Nada más? Creo y que los no comprobantes más. De mercado comprobante pago. De los comprobantes de mercado pago. ¿Nada más? No, nada más. Nada más. El contrato, ¿no? Carta de documento. Sin contrato, que no habría. Si no hay contrato, no podíamos ni estar acá, porque no habría el juez habría rechazado en límite la ejecución porque no hay título ejecutivo. Le está faltando algo importante también. ¿Por qué pagaba primero en la administración, en la inmobiliaria? ¿Cómo? Las cartas de documento. No estamos en un consorcio acá, chicos, ¿eh? Las cartas de documento. Las cartas de documento. ¿Y por qué es importante las cartas de documento acá? ¿Y por qué es donde te indican dónde tenés que pagar? Exactamente. Recuerden lo que dijimos en otro día que hablamos de excepción de pago.
En estos casos en los cuales van a tener un recibo que no es emanado del acreedor, que son los comprobantes de depósito bancario, los comprobantes de mercado pago, es difícil probar la imputación del pago. Entonces, para acreditar que esos comprobantes de depósito bancario y de pago por mercado pago son imputables a este contrato de locación, tiene que acompañar las cartas de documento donde el propio acreedor le dijo: dejá de pagarme como habíamos acordado en el contrato, el martillero, y pagame de tal forma. Mercado pago o en el banco. Por eso tienen que acompañar la carta de documento. Consejo para el examen: lean detenidamente la consigna, porque esto surge de la consigna. Fíjense qué dice. La parte manifiesta que abonó de enero 2020 a diciembre 2020 mediante depósito bancario y desde enero en la cuenta de mercado pago, todo ello tal cual le fuera requerido mediante cartas, documentos remitidas por el locador. Lean hasta el último detalle, porque lo que está en el práctico es lo que ustedes tienen que servir. Pues no va a estar el domicilio del tipo, porque eso lo inventan. Lo que está en el práctico es lo que ustedes necesitan para resolver. Bien, ¿alguna documentación más? Acá se tiene que ofrecer también algún oficio al banco como para que acreditar que la cuenta era... Es informativa. Informativa. ¿Eso tienen que ofrecerlo o no, chicos? Sí. Yo lo ofrecí. Fundamental. Fundamental. ¿Y pericial contable sobre los libros de mercado pago y los del banco? No. No, pericial contable no es parte del proceso. Se libra un oficio. Perfecto. Bueno, documental, ¿tenemos alguna otra? Ah, el bono IUS que habías comentado. Bueno, eso pueden ponerlo. Pero pues, si no ponen en la documental el bono en anticipo, no está mal, porque no es prueba documental. Son requisitos para juicios. Bien. ¿Qué otro medio probatorio ofrecieron? Informativa. Y recuerden esto, chicos. Sigan el orden del código en los medios probatorios. Porque eso, para eso tienen que ir a la parte general de prueba, que son, ya les digo, artículos 385 y siguientes. Ahí va el orden. El documental, luego informativa. Bueno, confesional no hay en juicio ejecutivo. Luego testimonial y así. Entonces el orden es documental, informativa, testimonial, de reconocimiento únicamente porque no hay otro juicio ejecutivo, y pericial. Ese es el orden. Sigan el orden del código. Bien, informativa. Se libra oficio al Banco Superior y a Mercado Pago. ¿Para qué? Bien. Respecto a los movimientos y pago ingresado. ¿Sí, lo harían? Así tan genérico, ¿qué les diría el banco? Ah, no, bueno, más. Cuenta. El banco les puede decir a nombre. Pajarito Valmont S.A. tiene montones de movimientos, no podemos informar atento a la voluminosidad de lo mismo. Podría decir. Claro, no, los periodos o sobre con respecto. Indicaría todas las fechas en las cuales hice los pagos. Exacto. Cuenta, en este caso la cuenta de la persona. Y el número de cuenta. El libro de piso del banco a los fines de que informe. Dos puntos. Y ahí le van haciendo las preguntas que considera. La primera que le van a hacer, ¿cuál les parece que es? El primer pedido del informe. La titularidad de la cuenta. Claro, si la cuenta pertenece a... Tienen que ir llevando al banco a que les dé un informe completo. Si ustedes dicen, para que diga de los pagos, ¿para qué pago va a decir el banco? Entonces, vamos por orden. Si la cuenta tal, pertenece a tal. O si Pajarito Valmonte sea, posee cuentas en dicha entidad. En su caso, el informe. Eso no importa. Ustedes tienen que empezar por si tiene una cuenta. Bien. El banco va a decir, sí, pertenece a tal. Como somos apoderados, pongo si la cuenta tal pertenece a mi mandante y el número de cuenta, o le pongo directamente el nombre como figura ahí. Se llama Matías. ¿Comandante es el pajarito? No, digo, pero como actuamos como apoderados, ahí. Acá vos sos demandada, vos sos ejecutada. Ah, es cierto, disculpame, estoy pensando en el otro caso.
Ojo, podrías ponerlo, pero mejor ponerlo, hacerlo prolijo para que al banco le llegue y no diga mi mandante y diga el nombre de la sociedad. ¿Bien? Bueno, si la cuenta pertenece a tal. Y luego, acá esto, los datos lo inventa. Si en fechas tal, 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 se registraron pagos bajo los números de operación tal. Esto lo inventan, obviamente, chicos. Sí, entonces, sí. Con eso, al banco, el banco ya va a saber a dónde ir a buscar la información. Por decir, a ver, en fecha tanto, número de operación tanto. Y el banco va a decir, sí, en fecha tanto, bajo este número de operación, ingresó tanta plata, tanta plata, tanta plata. Y ahí le va a, y les va a poder contestar bien. En caso afirmativo, indique los montos. ¿Qué más le pueden preguntar acá? Piensen, ¿qué otro dato sería importante? ¿Qué hablamos el otro día cuando hablamos de pagos electrónicos? Ah, la firma. ¿Firma? Acá no hay firma. Ay, no me acuerdo. Esto por ahí lo hicieron por home banking y el comprobante que acompañan es un PDF de un home banking. No tiene firma ni de nada. ¿Qué otra cosa es importante cuando hacen un pago electrónico? El monto y la fecha. Eso ya lo informamos antes. Ya está antes. Ah. ¿Qué otra cosa le pueden pedir al banco que nos diga? Que puede tener la imputación. Si tiene la imputación de pago. Claro, chicos. Indique el concepto del pago. Y ahí, si ustedes, cuando pagaban, ponían, por ejemplo, en concepto alquileres, ahí el banco va a decir, el concepto era alquileres, o alquileres calle tanto. Eso depende de lo que carguen ustedes. Y si no pusieron concepto, el banco va a decir, no figura el concepto. Pero si está, el banco lo tiene que informar. ¿Y qué otra cosa pueden decir? Eso sería cuando uno pone la referencia, cuando hace claro, una. Claro, la referencia. Ah, ahora entiendo. Ahora sí. ¿Y qué más pueden poner acá? ¿Qué información falta de estos pagos? Sabemos que en fecha tal se hizo un pago bajo este número. ¿Por qué monto y por qué concepto? ¿Qué falta? Importantísimo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Tal cual. Ahí tiene una prueba informativa correctamente sí, y que no. ¿Y no te faltaría, ningún no faltaría dónde ingresó el pago? Pero ustedes ya lo pusieron. Si la cuenta tal, si en fecha tal se registraron pagos en dicha cuenta, pues estamos hablando de esa cuenta. Pero si es un depósito directo, no te pide que vos pongas cuando lo estás haciendo. Te pide la titularidad de la cuenta a la que vas a depositar. No, ¿cómo? Cada vez que vas a depositar, te pide un CBU. El CBU es único por cada cuenta. Va a parar pero, en la cuenta. Pero no de quién deposita. ¿A dónde vas a depositar? Pero si yo voy a depositar. Está pidiendo al banco que informe sobre los movimientos de la cuenta del demandado. Ojo. Porque vos, como decís, vos por ahí vas a un cajero automático y no lo haces desde una cuenta. O lo haces desde tu home banking. No entendí este último. ¿Quién realizó el pago? Se supone que estamos hablando del excepcionante, ¿no? Que quiere demostrar que él pagó. Claro, pero eso lo están alegando ustedes. Ustedes tienen que demostrar a los jueces que efectivamente ustedes hicieron el pago. Está bien. Siempre que vos hayas, cuando hiciste el pago electrónico, lo hayas hecho con tu DNI, ¿no? Obviamente, sí. Muchas veces puede pasar que el pago lo hayan hecho, no sé, por una central de autoservicio de un banco y que por ahí no quede registrado que lo hicieron ustedes. También puede pasar. Y ahí, bueno, se perjudicarán ustedes. Claro, ahí. Se pueden perjudicar ustedes. Pero si ustedes lo hicieron por transferencia, es muy fácil determinarlo porque sale la cuenta de origen. ¿Quedó claro cómo es una informativa correctamente ofrecida a un banco? Pueden hacer
se libra oficio al banco para que se expida sobre la autenticidad de los comprobantes que se acompañan. ¿Está bien? No. ¿Por qué no? Pues los comprobantes, no está en juego si los comprobantes son auténticos o no, sino si el pago. Sí, puede estar en juego porque el actor te puede decir, cuando le corras al lado, te puede decir, desconozco los comprobantes. Entonces sí está en juego la autenticidad de los comprobantes. ¿Por qué no podrían pedirle al banco que informe sobre la autenticidad de los comprobantes? Porque eso correspondería a una pericial. No, porque mediante la prueba informativa, ustedes lo que, datos. Que requieren a la entidad oficiada es datos. Entonces acá lo que le armamos recién con ustedes son todos datos. La autenticidad de unos documentos no son datos. ¿Bien? Pueden pedir, si quieren, si los recibos que se acompañan son los que usualmente emite el banco. Eso pueden ponerlo. Yo les recomiendo que la prueba la ofrezcan así. Así. Una pregunta, no le van a oficiar porque está toda la información que necesita y está bien ofrecida. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Si ustedes en el examen van y piden para aceptar sobre la autenticidad, está mal. Está mal y no hay vuelta a quedarle. Ahora, si ustedes van a ejercer, cuando estén ejerciendo el día de mañana, en muchos casos van a pedir informativa para que se expida sobre la autenticidad. ¿Y saben dónde lo ven muy seguido? En los juicios de daños y perjuicios. En los daños y perjuicios es muy común que los talleres emiten presupuestos por la reparación de chapa y pintura, lo que sea. Y el taller no es una sociedad, es una persona que tiene su taller y lo explota. Entonces, un presupuesto emitido por un tallerista lo deberías corroborar con un testigo de reconocimiento. El tallerista no te va ni a palos, o el médico para la autenticidad del certificado médico no te va ni a palos. Entonces, para evitar ese problema, muchos ofrecen informativa. Informativa del taller Mariano Pérez, les juro que sale así, para que se expida sobre la autenticidad de los recibos, de los presupuestos. Y vuelve el oficio contestado, un papelito de mala muerte firmado por Mariano Pérez, diciendo si son auténticos. Nadie los cuestiona. ¿Qué pasa? Si el abogado de la contraria te quiere complicar la vida, se te va a oponer. Porque te va a decir lo que mencionaron ustedes recién. La prueba informativa es para pedir datos de las entidades que tengan registro de sus datos. El tallerista Mariano Pérez no tiene el registro por ahí de los presupuestos. Está el micrófono abierto y no se me escucha bien. Sí, por favor, un micrófono. No sé si me escucharon. Hay cuatro micrófonos abiertos. Ahí está. Bien. El abogado de la parte contraria se les puede oponer a una prueba informativa ofrecida de esa manera. Porque va a decir, el tallerista Mariano Pérez no tiene... No puede informarlo, no está impidiendo datos, no tiene registro por ahí de los presupuestos que emitió. Y se la van a ganar. Lo mismo acá. Si viene el abogado de la contraria y dice, la informativa del banco está mal ofrecida, porque está pidiendo se expida sobre autenticidad y no sobre datos que constan en los registros contables del banco. Y lo más probable es que se haga lugar a la oposición. ¿Bien? Entonces, no solo pensando en el parcial, que es lo que a ustedes les importa ahora, sino pensando en el ejercicio profesional, la forma de ofrecer una excepción, como la forma de ofrecer prueba para un caso como el planteado, es así, como están viendo. Pueden agregar más datos, dependiendo del caso, pero conforme al planteado, así no le falta nada. ¿Bien? Una pregunta. Sí. Perdón que recién me hicieron un llamado y tenía prendido el micrófono. Pero una pregunta. Si los recibos que uno, los comprobantes que envía por WhatsApp, como que vos pagaste, o por mail, ¿tienen alguna validez? No, son instrumentos privados, ante el desconocimiento pierden total validez jurídica. Los tenés que complementar con otros medios probatorios, que es lo que estamos haciendo acá. Bien. Por eso, con el perito informático se podría, ¿o no? Sí, con un perito informático se podría, pero vos no podrías peritar... Ah, por ejemplo, Mercado Pago que te emite los comprobantes electrónicos porque no es parte. Claro, entiendo. Bien, ¿qué otra informativa tienen en este caso? A Mercado Pago. Mercado Pago. Y a Mercado Pago, básicamente,
muy similar a como lo funciona el banco. Obviamente hay un número de cuenta de Mercado Pago, si la cuenta tal pertenece a tal sociedad. Y lo mismo, porque Mercado Pago en los hechos funciona como un banco. Entonces, le van a cambiar los datos, pero lo mismo que le preguntaron al banco, se van a preguntar al Mercado Pago. ¿Qué otra informativa? La inmobiliaria. Ahí fíjense que dice inmobiliaria. ¿A la inmobiliaria puede ser? ¿Cómo? ¿A la inmobiliaria? Pero la inmobiliaria acá, a ver cómo decía. No sería más de reconocimiento. La inmobiliaria explotada por el martillero. No sabemos si tiene registros. ¿Cómo sostendrían los recibos? Yo ofrecería una testimonial de reconocimiento para que el martillero que firmó los recibos. A la inmobiliaria una informativa. Pero igual no llegamos a testimonial. Me está faltando una informativa acá, chicos. Fíjense la documental que acompañamos y se van a dar cuenta cuál es la informativa que falta. Sí. Librar un oficio al correo. Exactamente, chicos. ¿Cómo ofrecerían la informativa al correo? ¿Para desafío sobre la autenticidad de las cartas? No. No, porque es instrumento público, sino si fue enviada y recibida. ¿Es instrumento público la carta documento? No. No. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo tengo entendido que no es un instrumento público. Entonces, para la recepción, lo que van a pedir es informe que en fecha tal se remitió carta documento número tal. Saben que cada carta documento tiene un número, chicos. Todas están precisamente identificadas con un número. En caso afirmativo, indique domicilio, destinatario. Indique destinante y destinatario, remitente y destinatario. También puede pedirle que remita las copias que tenga. Saben que el registro se queda con una copia. Le pueden pedir que remita copia. Ahora, ya con solo esto, más la documentación que ustedes acompañaron, ya no va a caer duda que la carta documento existió. Doctor, ¿vamos? Una consulta. Sí. Entonces, informativa a inmobiliaria, no podría ser como para sustentar también con la testimonial, conjuntamente. Acá el caso no te lo dice. Si la inmobiliaria fuese una entidad que lleva libro, como puede ser una sociedad, las inmobiliarias no pueden formar sociedades. ¿Las franquicias, tipo RIMAX? Y por eso está hasta discutido legalmente si es válido o inmobiliaria. Está metido en un terreno súper pantanoso. Está judicializado por todos lados eso. Sí, sí. Pero entonces no se podría en principio. Técnicamente no. Podrías ofrecer, en la práctica para el día de mañana, cuando estén ejerciendo, lo podés plantear. Porque el martillero te va a sacar carpiendo si le pedís que vaya a declarar. Pero por la forma correcta de ofrecerla es como testimonial de reconocimiento. Listo. Y acá vamos al siguiente medio probatorio. Testimonial. Testimonial de reconocimiento. Acá la forma es testimonial de reconocimiento. Claro, se cite como testimonial de reconocimiento A y ahí detallan a todos los que tengan. En este caso es uno solo, señor Da, con domicilio en calle. Fundamental que pongan el domicilio, porque si no, no hay a dónde citarlo. ¿Bien? Y acá sí tienen que identificar qué es lo que va a reconocer. Porque la presencia del testigo de reconocimiento en la audiencia se va a limitar a decirle, señor, ¿reconoce la firma de este instrumento? Sí, barra, no. Muchas gracias, gracias por venir, nos vemos. Obviamente previo generales de la ley y demás, pero las preguntas es esa. Y hoy en día esas testimonias se están tomando por Teams, haciendo exactamente como estoy haciendo yo con ustedes. El recibo va a estar digitalizado, se le comparte y el señor reconoce la firma del PDF que se está compartiendo. Sí, listo, queda constancia. A
Así son las testimonias de reconocimiento. Bien. ¿Qué otro medio probatorio? Profe, ¿no habría que probar que trabajaba, el martillero trabajaba en ese momento para la inmobiliaria? ¿Qué les parece a ustedes? Pero estaba autorizado por el contrato, dice. Ahí está. No importa si trabajaba, si era el titular o quien sea. El martillero tal estaba autorizado en el título ejecutivo a recibir los pagos. Si en cambio estaba autorizado el martillero tal y los pagos los recibía por ahí su hija, y ahí puede decir, y miren, no, ella no estaba autorizada para decir porque no surge el título. Pero si del título surge que el martillero tal era el autorizado, no hay nada que discutir. ¿Y si no especifica que era el autorizado? Martillero Leandro Incabaz. ¿Cómo? Eso si no especifica que era el autorizado. Y ahí se puede complicar. ¿Y qué pasa? ¿Tendría que probar, como decía no sé quién, que trabaja ahí? Es que excede el marco del proceso ejecutivo, no podrías. Claro. Podrías llegar a perder la prueba. La excepción, digo. Pero en este caso, chicos, tenemos la particularidad de que, ¿qué particularidad tiene el locador? Una sociedad. Es una sociedad, entonces. ¿Qué debe llevar por ley? Libros. Y registros contables. Como es una persona jurídica de una sociedad anónima, más que nada todavía, está obligada por la ley general de sociedades a llevar registros contables. ¿Bien? Entonces, ¿qué prueba vamos a poder ofrecer? Pericial contable. Pericial contable. Si acá tuviésemos problemas con los recibos firmados por alguno del empleado de la inmobiliaria, lo que sea, con los registros contables de la sociedad actora no tendríamos inconveniente en principio. ¿Se puede poner la pericial contable? Hay que poner los puntos de pericia. Se solicita que se proceda a la desinoculación. Sí, eso. Solicita que desinoculación. Desinocule el perito. Desinsacule. Desinsacular. Sacar de la bolsa. Sí, que sale de la lista. Sacar. Se sortea. No la podemos reintegrar. Es un sorteo, pero se sortea y sale de la lista. Hasta que no da toda la vuelta con todos los inscritos, no vuelve a entrar. O sea que técnicamente no es un sorteo. Pues si fuese sorteo, podría salir ahora y podría salir en el que sigue. Se sortea, sale de la lista, da toda la vuelta con todos los inscritos y recién ahí puede volver a entrar. Entonces lo que tienen que pedir es, solicita, se desinsacule, perito, en este caso contador, para que se expida sobre los siguientes puntos de pericia, analizando los registros contables de la actora. Vamos a repetirlo. Mirando mis excepciones, está horrible. Me falta más de la mitad de las cosas en la prueba. Fíjense cómo está ofrecida. Se desinsacule, perito contador, tiene que identificar acá la especialidad. Puede ser perito contable, perito calígrafo, no juicio ejecutivo, y ahora hemos visto también que en algunos casos puede ser informático. Se desinsacule, perito tal, la especialidad. Para que se vea sobre los siguientes puntos de pericia, analizando los requisitos contables. Acá ustedes tienen que decirle cómo va a realizar el dictamen. Va a tener que analizar los requisitos contables de la actual. Si estuviésemos ante una pericial caligráfica, sería, se desinsacule, perito, calígrafo, para que se expida sobre los siguientes puntos de pericia, cómo puede realizar el dictamen el perito calígrafo. ¿Cuerpo de escritura o cotejo? Cuerpo de por cuerpo de escritura o cotejo. Profesor, yo tengo una pregunta. En este caso se puede pedir pericial contable porque la actora tiene la obligación de llevar libros por ser una sociedad, ¿bien? Pero en el caso de que no sea una sociedad y no tiene la obligación de llevar libros. No podría. ¿Cómo? Pero si fuera una persona
humana, digamos. No firmó ningún comprobante, porque dice que algunos fueron a la inmobiliaria, otros al banco y otros a Mercado Pago. No podría pedir pericial caligráfica porque no está la firma. No, no. A ver, ¿qué pido? El perito calígrafo lo estoy para mezclar temas y para que ustedes vean cómo se ofrece una pericial en general y no centrar y no cerrarnos en este caso. Pero está bien lo que decís, si el actor fuese una persona física, tendrías toda esta prueba menos la pericial contable. Y ahí vas a depender, por ejemplo, de... Solo dependería de la informativa. Depender de la informativa y de la testimonial de reconocimiento. Claro. Si el testigo de reconocimiento era quien estaba autorizado a recibir conforme el título, no tendrías problema. ¿Está? Para que quede claro y sepan bien cómo ofrecer una prueba. Para que no veamos pericial caligráfica. Si ustedes tuviesen, en este caso, hacer una pericial caligráfica, es, recuerden, se desacule la especialidad del perito y la forma en que debe realizar el dictamen. Ustedes tienen que indicarle cómo van a querer que se realice el dictamen. Entonces va a ser mediante la formación del cuerpo de escritura, en cuyo caso una vez que acepte el cargo, se pague el anticipo y demás, van a convocar al actor o al demandado a que forme el cuerpo de escritura, o mediante cotejo. Si ustedes hacen la pericial caligráfica mediante cotejo, tienen que indicar en este acápite y no en la documental, ¿cuáles son los documentos indubitados? ¿En cuál acápite, perdón? En el de pericial. ¿Ahí mismo? Ah. Sí. Sí, documento. Porque la documentación indubitada no es prueba documental para probar en este proceso. Son documentos que ustedes necesitan para que el perito calígrafo pueda hacer su dictamen. ¿Queda claro cómo se ofrece una pericial? Doctor, una consulta. ¿Se pone cuerpo de escritura o cotejo? No, o no, no. Acá estoy dando las distintas opciones. Es una u otra. Ah, bien. No se puede poner las dos, entonces. Bien. Y en principio no. Porque, por ejemplo, uno puede poner... cuerpo de escritura y que al momento de hacer la pericia, no sé, que haya tenido un accidente y que no pueda firmar, entonces ahí tiene que estar la opción para hacer el cotejo. Bueno, ahí sí hay un impedimento sobreviviente, lo podrán manifestar y eventualmente el juez podrá analizar la posibilidad de modificar la forma de realizar el dictamen. En caso de que sea cotejo, tengo que indicar, por ejemplo, que sea cotejo sobre si no tenía ningún registro, nunca sacó un crédito, nunca nada. ¿Directamente tengo que indicar que se haga sobre el registro de las personas? ¿O tengo que acompañar yo, sí, previo al registro de las personas, el documento sobre el cual el perito tiene que hacer el cotejo? Si vos no tenés ningún documento indubitado, pero sabés, sí, por ejemplo, que, no sé, o que tenía la firma registrada en el registro de las personas, o que tenía la firma registrada en los bancos donde operaba, vas a decir... con los documentos indubitados que se encuentran en tal lugar, en tal banco, en tal registro, en tal cosa. No va como informativa tampoco. ¿Y el perito tiene que ir a buscarlos él solo? Se puede librar oficio para que le lleguen a la causa y el perito los pueda ver. Pero no es prueba informativa. No. ¿Bien? Perdón, una pregunta. Acá no va documental en subsidio nunca, ¿no? ¿En proceso ejecutivo? No, la documental se acompaña, no es en subsidio. Bien, y acá, los puntos de pericia. ¿Qué puntos de pericia le van a pedir al perito contador? El primero, de rigor. Lleva libros contables. Si lo lleva en forma, los libros contables. ¿Qué más? Si tuvo un ingreso en la fecha tal, si ingresó... Tal cual. Pago concepto de... O en fecha pago. tal. ¿Ingresaron pagos? ¿O ingresaron? Antes que esto pueden pedirle si es titular... de cuenta bancaria
está el banco. Eso tiene que surgir de los registros contables. Si en fecha tal, 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 ingresaron pagos. Y lo mismo que el pedido de informe. Indique montos. Y acá sí le podrían preguntar, imagínense que es una sociedad que se dedica a alquilar inmuebles que existen, indique destino de los fondos. Si los libros estuviesen debidamente llevados, cuando ingresa dinero debería decir, esto se imputa al alquiler de tal propiedad. Indique también ahí tendrían una prueba pericial contable completa. Fíjense cómo lo fuimos llevando al perito. Primero, si los registros contables son llevados en forma. Luego, si es titular de tal cuenta. Luego, si en tal cuenta ingresaron tal, 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 tal pago. Lo mismo con la cuenta de mercado pago. Indique, lo tienen que ir llevando al perito. Ustedes ya van a ver, el día que empiecen a ejercer la profesión, que los peritos son muy escuetos cuando contentan los puntos de pericia. Y si el punto de pericia está mal ofrecido, y el perito va a decir, no lo puedo contestar porque es muy ambiguo. Va a decir, para que el perito contador se expida sobre los pagos realizados. Y el perito contador va a decir, y miren, tiene registros contables de 10 años, yo no puedo pedir sobre pagos que no me identifican. Entonces, por eso tienen que ir llevándolo de la mano, básicamente, al perito. ¿Estamos? Bien, sí. Bueno, se los dejo para que ustedes lo terminen y lo presenten. No me quiero ir sin ver el segundo caso. Ustedes son apoderados del actor acá. Cada vez se cambiaron los roles. Ustedes promovieron la ejecución de expensa contra Paz Furia. Y la ejecutada opuso excepción de pago parcial y ofreció prueba pericial contable sobre los registros del Banco Santander, donde dice que se pagó en la cuenta de consorcio. Y prueba informativa dirigida al administrador del consorcio para que se expida sobre la autenticidad de distintos recibos acompañados. Ustedes deben contestar el traslado. Acá tienen que hacer el escrito. ¿Cómo sería un escrito en el cual ustedes contestan el traslado en excepción? Me opongo. Es muy sencillo. ¿Cómo? Me opongo. Como título. Me opongo a las pruebas por no ser pertinentes. Bien, ahí te fuiste ya al final. Pero el escrito entero sería, vengo para presente a contestar. Claro, contesto excepciones. ¿Cómo? Contesto excepciones o contesto condiciones excepciones. Vengo para presente o poner el traslado conferido respecto a las excepciones. Punto siguiente. Manifiesta respecto de la prueba. Y ahí, como decía Luciana, se oponen a todos los medios probatorios por no ser procedentes. Son pruebas idóneas. ¿Bien? Explica. No, y porque una pericial contable sobre el registro no va, sobre el banco no va, porque no es parte. Informativo y no lo hizo. Y acá ustedes, además de oponerse a los medios probatorios, también tienen que decir cómo debía haber probado y no lo hizo. ¿Bien? Bien. Se oponen por improcedente a la prueba pericial contable de alguien que no es parte, indicando que la prueba idónea para ello era informativa, era su carga, creo que el artículo 547, y no lo hizo. ¿Bien? ¿Qué otra oposición podrían plantear también en este caso? De prueba, digamos. Que se pidió informativa y se utilizaba para constatar, no me acuerdo, no lo estoy viendo el caso. La autenticidad, dice. Está mal por dos motivos esa prueba. Porque primero no corresponde una prueba informativa, me parece, al administrador. No, primero no corresponde una prueba informativa. La de reconocimiento. Sí, tampoco sería contra el administrador una prueba informativa. Y la prueba idónea. Testigo. ¿Cuál hubiese sido en este caso? La pericial contable. Contable. Pericial contable, estamos. Caligráfico. No. Testimonial de reconocimiento. Reconocimiento. Ah, sí, del administrador del mismo actor. No, el administrador es el representante del consorcio. Entonces. Pericial caligráfica. Pericial caligráfica, acá sí, porque el administrador es un órgano del consorcio. Podrían
someter al administrador a una pericial caligráfica porque él es el representante legal de la sociedad actora, no es un tercero. No es el martillero del caso anterior, por más que estuviese autorizado a recibir pagos. Acá es el representante legal del consorcio. Es quien vincula con su firma al consorcio. Entonces a él sí lo podrían someter a una pericial caligráfica. ¿Estamos? Después en este escrito, ¿cómo lo culmino? Yo no lo hice todavía. Hacen todas las manifestaciones que mencionamos recién sobre la oposición a tal medio probatorio y cómo debió haber aprobado. Sí. Y en este caso, ¿qué le van a pedir al juez? Toda la prueba que ofreció estaba mal. Que se dicte sentencia de trans y remate. Que se mande. Antes que eso. Las costas. Se rechace la ejecución. No hay ningún traslado más acá, porque ustedes están contestando. Que desestime las excepciones. Con imposición expresa de costas y gastos a la ejecutada. Eso está perfecto. Lo que van a tener que decirle es que se resuelva la excepción como de puro derecho. Ustedes lo que tienen que evitar como actores, como ejecutantes, es que la excepción se abra a prueba, porque eso implica demora en que ustedes tengan la sentencia. Acá todo su fundamento principal era que toda la prueba es improcedente. Entonces, el juez, recuerdan cuando han visto prueba, que a diferencia por ahí del juicio de conocimiento, acá tiene muchas más facultades el juez para desechar prueba que no considera idónea. Entonces, le van a decir al juez que, por todos los fundamentos que brindaron, que desestime los medios probatorios y se resuelva la excepción como de puro derecho. Y después que se desestime la excepción, que se rechace la excepción con costas, etcétera, etcétera. Pero acá ustedes, si se están oponiendo a todos estos medios probatorios, le van a pedir al juez que la excepción se resuelva como de puro derecho. ¿Bien? Te hago una consulta, porque yo tengo, ahora con lo que estamos hablando, veo que bien, yo mucho lo que es contestar excepciones y esto, declarar puro derecho y demás, no hay mucho con respecto a eso. ¿No nos vamos a centralizar en eso? ¿En qué sentido no hay mucho? En esto, por ejemplo, yo no sabía que al contestar una excepción, o suponete que una de las excepciones... Sí, bueno, está bien, la prueba y otra no, está mal planteada. En ese caso, o sea, poder hacer preguntas con respecto a eso, a responder una excepción como actora. ¿Es posible que se tome un escrito de contestación de excepciones? ¿Y qué lo pongo adentro de mi fundamento? ¿El rechazo de las...? Sí, porque es más sencillo el escrito de contestación de excepciones. A eso me refiero. Ah, perfecto, doctor. Contestar la excepción de tal... Y van a poner el fundamento, van a decir, desconocen la documentación que se acompañe, pues si no la desconocen se tiene por reconocida, y después van a cuestionar todos los medios probatorios que hubiesen ofrecido. Y van a tener que hacer hincapié en que era carga de la parte ejecutada probar, y no lo hizo. En este caso no lo hizo porque ofreció prueba inidónea. Si, por ejemplo, se hubiese opuesto una excepción de falsedad y no ofrece pericial caligráfica, que ustedes se le han traslado, van a decir, se rechaza la excepción porque era carga del ejecutado acreditar su excepción y no lo hizo, no ofreció la prueba idónea. Ahí lo que jamás tienen que hacer es ofrecer ustedes la pericial caligráfica. Sí, sí, eso sí. ¿Eso qué sería? ¿También ahí va petición cuando contestan las excepciones? Sí, se tenga por contestado el traslado. Se resuelve la excepción como de puro derecho, oportunamente se rechazan las mismas y se manda a llevar adelante la ejecución. ¿Y qué va con algún encabezado? Menos formalidad, pero tienen que hacer hincapié en lo que hizo el ejecutado o lo que dejó de hacer. Profesor, podrían tomar redactar un modelo de demanda ejecutiva, hacer una oposición de excepciones o contestar la oposición de excepciones de la ejecutada. Puede ser eso, o también puede ser que se les tome un escrito en el cual solicitan la preparación de la subasta, que eso lo van a ver la semana que viene. También se puede preguntar eso. Y no vamos a tener... Profe, tenemos una semana. Y no vamos a tener modelos de todo esto. Ya les dije que la semana que viene les voy a subir dos PDF donde tienen todo el desarrollo de demanda, excepción, contestación de excepciones,
apertura, prueba de la excepción, producción de prueba de la excepción y la sentencia. Pero primero quiero que lo hagan ustedes. Cuando lo tengan hecho, yo se los voy a subir. Tengo los PDF listos para subírselos. La oposición. Tenemos que hagan con modelos. La contestación va con. Porque los modelos que tenemos, que son sí, algunos tienen errores. Acá el juzgado, tienen muchas cuestiones que no están planteadas como se deberían plantear. Bien, a mí personalmente lo que más temor me da, porque demanda, bueno, ya vimos bien, nos planteaste el tema de cómo la prueba y demás, el contestar una excepción, contestar la oposición. Es más fácil que oponer ¿sí? una excepción, bueno. Conforme se los expliqué recién. Sí. Es más sencillo, tiene menos formalidad, porque directamente la pretensión me la presenta a contestar la excepción de tal, y ya en el siguiente acápite es, puedo poner fundamento de la contestación, y ahí explican por qué está mal opuesta a la excepción y por qué se debe rechazar. Claro, yo creo más que nada por el tema de algunos formalismos que te lo pueden corregir como mal. Bien, yo la semana que viene les voy a subir. Por favor, profe, así tenemos tiempo para verlos y cualquier cosa. Porque tengo que ir a dar clase presencial ahora a la siguiente comisión en 15 minutos. Rafa, perdón, porque también estaría el caso de que contestemos las excepciones, pero sin oponernos, o sea, solo para los fines de acompañar pruebas de esas excepciones, ofrecer pruebas. Es más complicado que se dé, es más complicado porque quien tiene la carga de la prueba es el ejecutado. Claro, pero cuando el ejecutado me pone las excepciones, yo como ejecutante tengo que ofrecer prueba, ¿o no? Para desvirtuar eso. Depende del caso, pero tampoco tenés que suplir la actividad probatoria del ejecutado. Pero si tuvieses que ofrecer prueba, como por ejemplo si se plantea, no sé, una excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación activa, por ver si el que firmó un cheque era o no representante legal de esa sociedad, ahí podrías ofrecer un oficio, por ejemplo, a persona jurídica para ver si era representante de la sociedad o no. Ahí tendrías que ofrecerla. Pero son pocos los casos en los cuales el ejecutante tiene que ofrecer prueba. Es el ejecutado sobre el que empieza la carga de probar. El actor ya se, como dice Fabián, cabalga sobre su título ejecutivo. Acá solo alcanzaría con decir cuáles son los míos idóneos y después responder como que se resuelva la excepción como de puro derecho. Exactamente. Como regla, puede haber algún caso que requiera prueba por parte de la actora, pero son los menos. Bueno, chicos, los tengo que dejar porque si no voy a llegar tarde para los compañeros y voy a tener que ir. No, hasta luego, doctor. Dale, profe, hasta luego. En el camino. Chau. Bueno, gracias, profe. Dale, igual. Gracias, igualmente.